amigos del programa Cita con Eli, les saludo a su amigo Nelson Cepeda y nos encontramos el día de hoy en esta maravillosa tienda San Francisco. Vamos a hacer un segmento semanal diferente para que usted gane premios. Yo creo que es una de las cosas que en este momento todos quisiéramos tener un premio. Bueno, tenemos una gran cantidad de patrocinadores que nos hacen el favor de apoyarnos el día de hoy. Y acá en estos sobres, señores, tengo premios que simplemente le vamos a pedir a nuestra comunidad que participe. ¿Cómo va a ser el concurso? En un momento se lo decimos, pero lo importante es que aquí en Cita con Eli todo el mundo gana. Así que síganme y vamos a ver quién es el primer afortunado. Bueno, amigos, y volviendo al programa, ya encontramos a la primera persona que va a participar en este nuevo segmento. Diga sí, diga no. Es una muchacha muy hermosa, la están viendo aquí en televisión. ¿Cómo te llamas? Jessica Sánchez. Jessica Sánchez, ¿de dónde eres originaria? De Salem. De Salem, ¿y tus papás de dónde son? De Jalisco. Arriba Jalisco, un saludo a toda la comunidad de Jalisco. Bueno, tienes la oportunidad, mira, de llevarte aquí. Tenemos varios premios, pueden ser tuyos. A partir de este momento te vamos a dar 30 segundos. Te voy a preguntar cualquier cosa. Lo único que te pido es que no digas sí y no digas no. Es algo tan fácil de hacerlo como usted en casa. Yo creo que en casa lo pueden hacer el juego conmigo. Así que vamos contando. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Decías tu nombre? Jessica Sánchez. ¿Estudias, trabajas? ¿Estudias o trabajas? Nada más, no tienes que contestar. Ninguna ahorita. Ninguna ahorita. O sea que en este momento estás de vacaciones. Voy a empezar ya mero. ¿Y qué estás estudiando? ¿O qué piensas estudiar? Quiero ser enfermera. ¿Te gustaría ser abogada? Ok, ¿te gustaría ser actriz? Porque tienes una cara muy bonita, puedes hacer una novela. ¿Crees tú que no puedas? No me... Ay, le faltaban 10 segundos, dijo no. ¿Qué le parece? Como es la primera, le dimos un premio de consolación. Vamos a abrir el sobre a ver qué es lo que se ganó nuestra preciosa amiga. Es un certificado de nuestros buenos amigos de la tienda de celulares Global Communication aquí en la ciudad de Portland. Sí, gracias por participar, ¿ok? ¿Y quiere mandar algún saludo para alguien? A mis abuelos, Ángela y Esteban. Ok, gracias, preciosa, muy amable. Vamos a encontrar a alguien más en un momentito, no le cambies. Hablamos de su esposo, ¿le gusta él a las Chivas, el América? ¿Qué equipo le va a él? A Morelia. Al Morelia. ¿Y usted? Yo al Morelia también. Al Morelia, no hay problema en la casa cuando están en la familia que le vaya alguien al Morelia, el Cruz Azul, todos poquito, le van al Morelia. Poquito problema. Poquito problema con eso, ¿no? Mucho. No mucho. Vamos a decir que no escuché esto y hablando de su esposo, ¿sabe cocinar su esposo? ¿O usted cocina? ¿Quién cocina en la casa? Yo. ¿Usted cocina? ¿Y él no le ayuda para la cocina? A veces. ¿A veces, por ejemplo, le prepara, le limpia, le hace algo? A veces. Es que le ayuda tanto que hasta se quedó sin palabras. Vamos a decir que el esposo es maravilloso y usted también acaba de ganarse un certificado en el programa de cita con él. Un aplauso para ella. Le damos un certificado para un pedicure aquí en este salón que se llama Cano, que está en la ciudad de Gresham. Así que felicidades para que lo disfrute su esposo, lo disfrute usted y se ponga cada vez más bella. ¿Algún saludo para alguien? Pues para la gente de Michoacán nada más. Y arriba Michoacán, gracias por estar con nosotros. Y seguimos aquí en la tienda San Francisco y estamos en el área más importante de la tienda donde pagan. Bueno, y aquí está nuestra amiga, ¿cuál es su nombre? Maricela Miranda. Ok, Maricela Miranda, ¿de dónde es usted originaria? Tampico, Tamaulipas. Bueno, ya sabe las reglas, 30 segundos, no diga sí, no diga no y empezamos. Volvemos a preguntarle entonces, originaria de Sinaloa, me decía. No, de Tampico, Tamaulipas. Acaba de perder, digo no. Gracias, mi amable, pero de cualquier manera le damos un premio de consolación aquí al programa Cita con Nelly. A ver... Vamos a ver qué es lo que tenemos. Se acaba de ganar un certificado de restaurante La Cabaña en Hillsboro. Gracias a los patrocinadores. Mi amable señora, ¿algún saludo para alguien? Para la gente de Hillsboro. Perfectamente, ahí nos vemos. Siga viendo el programa de Cita con Eli.